Hola, yo soy Jessica. Jessica y Anaya que fueron así. Tengo 6 años. Yo vivo en San Ignacio, Misiones. Mi mamá se llama Nati. Mi papá se llama Orlando Yaquet. ¿Y tu hermanito cómo se llama? Tú me dijiste que tenías 2 hermanos, ¿verdad? Sí. Uno se llama Gabriel y otro Dani. Gabriel y Dani son. Jessica siempre fue una nena muy, muy cariñosa, sí. Ella es muy mimada conmigo, muy mimada. Al llegar a la casa siempre me llena de abrazos, de besos y ella es todo para mí. Me gusta mirar la tele y me gusta también jugar, escuchar música, canto y bailo. Mi niña bonita, princesa, princesa. Me siento en las nubes. Cuando tú me besas, me gusta también jugar en la plaza. Hace mucho que yo no me voy más a la plaza. Nunca pensé, ¿verdad?, que a mi hija le iba a pasar. Y realmente nadie lo está preparada para algo así, ¿verdad? Ella vive acá a 20 metros de esta placita. Justo ese día fueron a la plaza. Ella se bajó de la hamaca, se fue como para sentar en un banco. El asiento este estaba flojo. Justamente es este, ella se subió arriba y del banco y el banco se fue abajo, cayendo ella abajo también del banco otra vez y justo le agarró en la cabeza. Su papá le alzó, ¿verdad?, y le llevó corriendo en el hospital. De ahí nos derivaron acá en Asunción, ¿verdad?, donde fue ella operada en su cabecita en IPS. Salió el neurocirujano y me dijo que el estado de ella era demasiado grave y que teníamos que estar preparados. Realmente fue muy duro. Tuvimos que estar más de un mes con ella en terapia intensiva, sin saber si iba a seguir con vida. Ese dolor, esa angustia que se siente, no se explica con palabras. Y después yo me desperté. Y después me vi a mi papá. Y yo no podía comer. Entonces me alimentaba con la sonda. Yo tenía sonda acá y traqueotomía. Cuando yo salí del hospital, yo no pude hablar. No podía tragar. No tenía ni a fuerza mi manito, mi cuellito. Era como un bebé. Quisiera poder caminar, correr. Y muy fácilmente caminar yo sola. Pero ya entendí que yo no puedo hacer ahora eso. Gracias a Dios, Teletón nos abrió las puertas, en donde llegamos con mucha ilusión, con mucha esperanza de recuperar a Jessica. A los 1 mes en IPS, ella empezó a alimentarse por sí misma, ¿verdad? A los 2 meses ella empezó a sentarse en una silla así, se sostenía. Después de 3 meses, ella empezó a venir acá en Teletón. Yo no podía caminar porque así estaba mi pie, pues. Me hacían un montón de ejercicios. Fue un sacrificio muy fuerte, ¿verdad?, porque ella sentía mucho dolor en los primeros momentos, ¿verdad?,
Era por lo que sus tendones estaban todo duros. Me operaron de mi talón, pero ahora está mejorando mi pie. Se hizo su cirugía, gracias a eso ella ahora está empezando a caminar. Eso. Ahora vos no tengas miedo. Mira, acá está mi mano. De cómo estaba cuando salió y verle ahora, por ejemplo, es un logro demasiado grande. Gracias a todo el esfuerzo que ella misma se pone, la pila, el esfuerzo de Teletón, de Apapemi, como que estamos renaciendo en esta vida otra vez. Bien, bien, súper bien. Yo tengo todavía esa esperanza que Jessica pueda recuperar aún más todavía de lo que está. Ella misma está dando todo de ella. Es una luchadora nata, como se dice, porque ya muchísimo luchó por su vida, ahora está recuperándose. Quiero pararme, quiero jugar. Rápido, así como un toro. Mis sueños, de hecho, realidad, quiero que poder caminar y correr y jugar con mis amigos. Sí.